Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios, el fútbol no para. Y damos gracias a Dios por permitirnos estar con ustedes en esta gran final de la cuarta versión del Mundialito Incomesa desde Melgar, Tolima, para Colombia y el mundo. Final que disputarán los equipos de La Masía, Norte de Santander, y el equipo estudiantil de la ciudad de Medellín, departamento de Antioquia. Gran final, un partido de pronóstico reservado. Los saludamos desde Melgar, Colombia, todo el mundo conectados. Qué bueno que vayan compartiendo la transmisión. Saludo al ingeniero Jan Alcibiades Céspedes, en la dirección general de este gran evento que está en recta final. Vamos por las páginas autorizadas, claro que sí. Y Sammy Montesino a narrar, es que vino. Hola, ¿qué tal? Un abrazo para todos ustedes, mis amigos, que a esta hora están en contacto con nosotros a través de la página oficial del Mundialito Incomesa en esta bella y augusta tierra tolimense, aquí en el estadio de Villa Deportiva Las Vegas, en Melgar, departamento del Tolima. Ya estamos aquí, en breves instantes se va a disputar la final de la Copa de Oro del cuarto torneo del Mundialito Incomesa. A esta hora se está procediendo a la premiación del equipo de Confenalco. Aquí todos ganan. Todos ganan, señoras y señores. Aquí ninguno pierde. Se le da premio a todo. Ganan experiencia, ganan amistades, ganan también motivación y mucha preparación para seguir adelante en esto de la práctica del fútbol. Así que bienvenidos a esta transmisión y prepárense, porque lo que viene es fútbol y fútbol del bueno. Ya se termina entonces, señoras y señores, lo que tiene que ver con la premiación. Hay que seguir con esto de la premiación. Y bueno, la gran final convoca a dos grandes equipos, como todos los que han participado aquí. El equipo de La Masía y el equipo de Deportivo Estudiantil de la ciudad de Medellín. A ver, vamos entonces con más notas con Isauro Rodríguez. Bueno, gracias, mi estimado relator. Estamos aquí en la parte baja con los dos entrenadores que van a estar disputando la final, palpitando esta previa. Empezamos con el equipo antioqueño. Bueno, profe, buenos días, bienvenido y sensaciones de lo que siente usted, que ha planeado para esta final. Bueno, va a ser una final muy disputada contra un rival muy bueno. Estamos muy contentos de haber llegado hasta acá y vamos a luchar hasta último segundo del partido. ¿Dónde cree usted que puede pasar la clave para un futuro triunfo hoy? Estar muy concentrados, mantener el arco en cero y cobrar la que tengamos. Bueno, vamos con el equipo de La Masía. Bueno, profe, buenos días, bienvenido y sensaciones previo a lo que va a hacer este partido. Muy buen día, ¿no? Gracias a ustedes otra vez, nuevamente acá en las instancias finales. Concentraditos, créanme que es una de las bases para el día de hoy. Vamos a enfrentar un gran equipo. Lo respetamos, respetamos el trabajo, el nombre también. Pero pues vamos por lo de nosotros, vamos a dar un buen espectáculo. Y han jugado literalmente todas las finales, ¿no? Sí, en nombre de Dios, la quinta ya de ellos desde el 2017, estamos acá. ¿Dónde cree que puede estar la clave hoy? Concentración, y como lo dijo el profe, la que hay que meterla, Listo, profe, felicidades y bueno, buen espectáculo hoy. No, gracias a usted, listo. Listo, profe. Profe, muchas gracias, buen partido. Ahí está, bueno, los técnicos previo al partido de esta tarde, compañeros. Bueno, señoras y señores, muchas gracias, mi estimado Isauro, por esas notas con ambos técnicos de los equipos que se enfrentan en esta gran final de la Copa de Oro del cuarto Mundialito Incomesa. A todos ustedes, mis amigos, que siempre nos han dispensado la atención y la concentración en este evento, a todos los participantes, muchas gracias. Vamos a proceder entonces al protocolo en lo que tiene que ver con esta gran final de la Copa de Oro del cuarto torneo
del mundialito Incomesa. En estos momentos están desfilando allá los árbitros, desfilan también el equipo de Deportivo Estudiantil de Medellín y el equipo de La Masía. Ingresan al rectángulo de juego. Están viendo en la pantalla que salen los niños con los papás, pero que algo importante para comentar, los papás de La Masía están llevando a los niños del equipo de Antioquia y viceversa, el equipo estudiante de Antioquia va con los papás del equipo de La Masía, porque esto es el fútbol, esto es un juego nada más, Sammy, esto es alegría. Seguro que sí, y aquí participan no solamente los niños, participan también los padres, el tío, el abuelo, los amigos, porque ustedes también participan, porque están observando este magnífico evento desde sus hogares, a través de los celulares, a través también, por supuesto, a través también de todos los televisores, porque mucha gente participa de este evento, observándolo a través de la pantalla, puede ser a través de el celular o a través de su televisor. Muchos han amplificado allá ese partido, los partidos que se han venido jugando. Bueno, ahí están los padres de familia de ambos equipos con sus hijos agarrados de las manos, los padres del equipo de La Masía, también los padres de los chicos de Deportivo Estudiantil de Medellín. Actos protocolarios, himno nacional de la República de Colombia. Himno nacional, protocolo aquí. Qué cuadro maravilloso. Integración de los padres con los hijos en un evento deportivo de esta naturaleza. No solamente es el fútbol, sino también la integración entre la familia, entre los amigos de la familia y entre la familia del fútbol. Y ahora sí, señoras y señores, nos preparamos para el encuentro, la gran final, Copa de Oro. La final de la Copa de Oro en el cuarto mundialito Incomesa. Aquí, desde el estadio La Villa Deportiva de Las Vegas, aquí en el municipio de Melgar, departamento del Tolima. Ahí están observando ustedes, señoras y señores, en pantalla, los muchachos, el Deportivo Estudiantil, la gente de La Masía, todo listo. El equipo de Deportivo Estudiantil de Medellín tiene a Emiliano Muñoz, que será el portero. Jerónimo Sánchez, otro Sánchez que va con el número 5. Emiliano Palacio con el número 6. Nico Giraldo con el 7. Salomón Otálvaro con el 8. Samuel Lito Rondón con el 10. Felipe el Pipe Borja con el 11. Está Elian La Turbina Medina con el 13, Dylan Baloyes con el 14, Samuelito Gómez con el 16, Jiménez con el 17, Isaac Gallegol con el 18, Steven Rabe el 22, Emiliano Gómez con el 23. Por su parte, el equipo norte santandereano La Masía presenta la siguiente plantilla: Harrison Cárdenas el 1, el 2, Xavi Collante, 3, Janier Arias,
4, Kevin Bautista. 6, Esteban Pavón. 7, Juan Felipe Ramírez. 8, Adrián Galván. 9, Santiago Olivares. 10, José Luis Díaz. 11, Santiago Rondón. Y 23, el goleador del campeonato, Alexandro Ramírez. Así que, señoras y señores, lo que viene es fútbol. Gran final de la Copa de Oro del cuarto torneo mundialito Incomesa. Y la gente vibrando, disfrutando de esta gran final que se va a escenificar en el día de hoy. Ya está la juez FIFA, la juez internacional FIFA, Jenny Arias, que ha sido traída perfectamente por la organización para que juzgue, para que pita este encuentro. Ya tenemos invitados especiales. Integramos aquí a mis compañeros de trabajo, doña Maribel Gallo, que ya está con los invitados especiales de ambos equipos, tanto de la Masía como del Deportivo Estudiantil de Medellín. ¿Qué tal, Mari? Un abrazo. Preparado, Sammy, para vivir la gran final de nuestra cuarta edición del Mundialito Incomesa. Eso es emocionante. Aquí tenemos sentimientos encontrados porque nos da alegría saber que los equipos hicieron todo su esfuerzo para llegar hasta la cuarta edición. Y aquí están esos dos grandes equipos, la Masía de Norte de Santander y Club Deportivo Estudiantil de Antioquia, midiendo sus fuerzas para conocer el nuevo campeón del Mundialito Incomesa, torneo de fútbol base, el mejor de Latinoamérica en la categoría 2011. Así que ustedes prepárense, pónganse cómodos para disfrutar de esta gran final. Esperamos que puedan estar ahí conectadísimos con nosotros porque estaremos compartiendo e interactuando con ustedes en sus comentarios. Y recuerden que la tienda del Mundialito Incomesa está lista. Si ustedes de pronto están fuera, detrás de la pantalla de sus casas y quieren que les lleven un recuerdo, contáctenos a su amigo, a su vecino, al que vino aquí a Melgar, al que está aquí para que le lleve ese bonito recuerdo del Mundialito Incomesa. La gorra, la camiseta, también los balones, la tienda del Mundialito Incomesa con el recuerdo que ustedes quieren tener de nuestro evento deportivo. Ya están listos los equipos. Muchas gracias, mi estimado Ernesto, mi estimado Néstor. Ubicando ya los muchachos del equipo Deportivo Estudiantil de Medellín, que luce un uniforme. ¿Qué color es ese, mi estimada Maribel? La pregunta de siempre que juega Estudiantil. Es un color muy bonito. ¿Un color bonito? Como un aguamarina, don... Aguamarina. Don Humberto había dicho un nombre de ese color diferente. Voy a tratar de recordarle. Verde aguamarina. Sí, es verde aguamarina con naranja y blanco. Oiga, qué bonito color. Carracá es el nombre. Y usted busca en Google y de verdad, ese es el color. Don Humberto fue el que nos enseñó ese nombre del color de Estudiantil. Ah, qué bueno, sí. Me parece bien. El equipo de la Masía, color azul con blanco. ¿Cómo llegaron los equipos? Porque se va a iniciar el partido, Maribel. Así es, les recordamos que tenemos terna arbitral desde las semifinales de nuestra cuarta edición del Mundialito Incomesa en la Copa Oro. La juez central que hoy acompaña el compromiso es juez FIFA, juez profesional. Además de estar trabajando en el fútbol colombiano, además pitando las finales, Jenny Arias también ha tenido participación en Copa Libertadores, en Sudamericanos, en eliminatorias al Mundial, por ejemplo. Es una juez profesional la que acompaña la final del Mundialito Incomesa. Arrancó la película, comenzó el partido, se mueve la pelota, se va sobre la banda, primer lanzamiento de banda, saque tiempo para visitar la tienda deportiva del cuarto Mundialito Incomesa, que hoy termina aquí en Melgar, departamento del Tolima, y aproveche el tremendo remate. ¡Qué remates! Tenemos gorras a 10.000, camisetas a 30.000, balones a 80.000, y le obsequiamos una gorra. ¡Ojo! Buscando la pelota, la turbina Medina. Ojo, jugando la pelota nuevamente el equipo de la Masía, sacando por intermedio de Santiago Olivares. Viene a encontrarse allá con Rabe, Steven Rabe. Busca la pelota Alexandro, engancha esa pelota Alexandro. Lo vienen a marcar, el balón para Olivares. Bien el meta Emiliano Muñoz, se queda con la redonda, desaparece el peligro. Va a sacar Muñoz, ya lo está haciendo para Samuelito Rondón. Rendón con el balón, Rondón con la pelota, buscando nuevamente, señoras y señores, Rendón buscando
jugando el balón, le está quedando para solo medio Otálvaro, Otálvaro para Rendón, Rendón con la pelota, rechaza desde el fondo Adrián Galván, busca la pelota el arquero Muñoz, Muñoz que va a sacar de portería, Emiliano que va a sacar pierna zurda, el balón arriba viene cayendo, la estaba buscando nuevamente ahora Esteban Pavón por parte del equipo, le está quedando para la Turbina Medina, la Turbina con el balón, se va sobre la raya lateral, lanzamiento que favorece entonces que el equipo deportivo Estudiantil de Medellín, el que va a sacar es Jerónimo Sánchez. Sánchez que va a sacar por parte del Deportivo Estudiantil, pelota arriba, viene cayendo, viene buscando la pelota, Juan Felipe Ramírez revienta territorio intermedio, busca la pelota nuevamente, el equipo de la Masía se va sobre la raya final, se ha ido, cómo no, al tiro de esquina, viene a cobrar la Turbina Medina, sí señor, se prepara la Turbina Medina, aquí en el equipo del Deportivo Estudiantil, número 13. Finalmente Rendón, Samuelito Rendón es el que va a cobrar, número 10, pelota arriba, pasada, se va sobre el otro costado, raya lateral, no sale, ahora sí sale, se va a mover el balón por intermedio de Kevin Bautista del equipo de la Masía, busca Steven Rabe, va a cuidar esa pelota, se va sobre la raya final, a ver Maribel Gallo. Bueno, esa final que ustedes están disfrutando en esos momentos en el Mundialito Incomesa es inédita, ¿no? No se habían enfrentado en ningún momento esos dos equipos en instancia final, porque la Masía sí había llegado a esas instancias, el equipo ha disputado las cuatro finales de nuestras cuatro ediciones, mientras Estudiantil en la edición anterior en Santa Marta se había quedado en octavos de final, así que es inédita la final que estamos viviendo en estos momentos en el Mundialito Incomesa. Hoy en nuestra transmisión tenemos la compañía, como ha sido habitual en los últimos compromisos de rondas eliminatorias, por parte de la delegación de Estudiantil, del señor Javier Rendón, y por parte de la delegación de la Masía, el señor Collantes, que está aquí también muy atentos. Y tenemos un invitado especial, y es Jorge Chaparro, el presidente del Club Deportivo Caterpillar Motor. Así que, Sammy, estamos muy bien acompañados en esta gran final. Perfecto, el balón sobre la banda, saque tiempo para visitar la tienda deportiva del Mundialito, el cuarto Mundialito Incomesa que está de remates. Hoy les tenemos unas gangas. Gorras a 10.000, camisetas a 30.000, balones a 80.000 y le obsequiamos una gorra. Ya se hace el saque. La pelota la tiene el Deportivo Estudiantil. Se va sobre la raya final. Viene a sacar el meta Harrison Cárdenas, que es el número uno en el equipo de la Masía, el equipo de la frontera colombo-venezolana. Va a despachar desde su propio marco el arquero norte santandereano. Pierna derecha, el balón que viaja zona media, busca nuevamente Samuelito Rendón, la está tocando en última instancia Adrián Galván, descarga para Alexandro, Alexandro que se enfrenta a Steven Rabe, busca la pelota, se va a ir sobre la raya lateral, lanzamiento de banda para el equipo de la Masía, 0-0, estamos en la gran final, Copa de Oro del cuarto torneo Mundialito de Incomesa. Más de 400 personas conectadas con esta gran final, y es que se trata de dos grandes equipos que hicieron una muy buena presentación en esa fase de grupos, teniendo 9 de 9 puntos, que además en la ronda de eliminación también derrotaron a rivales bastante fuertes que ya Isauro les va a estar contando. ¿Cómo fue que llegaron esos dos equipos a esa instancia final, Isauro? Bueno, Mari, repasemos rápidamente lo que fue la campaña de la Masía. Desde los octavos de final, knockout, 7-0 contra BHQ. Z, en cuartos de final la Masía derrotó 7-5 a Escuela Barranquillera, un rival mucho más complicado con elementos de trascendencia, 7-5 contra Escuela Barranquillera y 6 goles de el gran goleador, vaya la reiteración de términos, partido, Alessandro, sí, Ramírez, el colombo venezolano, si se puede utilizar ese término, lleva 21 goles en todo el torneo. En un partido marcó 7, en otro marcó 6, así es el número 23. En semifinales la Masía también apretada victoria 2-1 contra Barranqueños A. Es decir, desde octavos de final hasta esta instancia el equipo de la Masía lleva 16 goles a favor y tan solo 6 goles en contra. Y ya le cuento la campaña del equipo estudiantil antioqueño. Muy Alexandro. Bien, entonces ahí están los números que indican el por qué es el finalista de este certamen, la Masía del Norte de Santander, y ya van a conocer los números de Estudiantil, que también fueron bastante buenos, positivos, y por eso es que están en esos momentos disputando el compromiso, Sammy.
La pelota sobre la banda, viene a sacar el número 23, Emiliano Gómez, por parte del equipo de Deportivo Estudiantil, que hace presencia en esta gran final de la Copa de Oro del cuarto torneo mundialito de Incomesa. Se va a mover la redonda, Gómez sacando el cabezazo de Felipe Ramírez, la busca Alexandro, Alexandro que aprieta, ¡uy! Por encima el marco, ¡gol! ¡Gol! De la Masía, la Masía, la Masía, la Masía, la Masía de Cúcuta. ¡Gol! De Alexandro, Alexandro que hace presencia, Alexandro que remata por encima de la humanidad de Emiliano Muñoz para poner la cuenta 1, la Masía 0, el equipo deportivo estudiantil. Un gol con el sello inconfundible de la tienda deportiva del Mundialito Incomesa, que hoy tiene grandes remates de gorras a 10.000, camisetas a 30.000, balones a 80.000, y le obsequiamos una cachucha, una gorrita bien buena, bien bacana, como dicen los muchachos. Comenta Maribel Gallos esta gran final de la Copa de Oro entre la Masía y el equipo deportivo estudiantil. Bueno, se abrió el marcador en este compromiso y fue del 23 de Alexandro Ramírez. Ya se acababan ustedes de escuchar los números que tiene este jugador en nuestro certamen y definitivamente es un tremendo goleador. Una recomendación que uno quisiera hacer y que espera estén escuchando los ojeadores de jugadores, los que están pendientes siempre del talento de los futbolistas. En serio, pónganle cuidado a Alexandro Ramírez. De verdad, debe ser nacionalizado colombiano. Él está en esos momentos siendo formado por un equipo de nuestro país, más exactamente del norte de Santander, en el oriente colombiano. Pónganle cuidado, hay que nacionalizarlo, de verdad. Es mucho, pero mucho el talento que tiene Alexandre Ramírez en sus pies, en su cabeza, en todo el entorno de fútbol. Bueno, mi estimado Isaura, esto está bueno y se pondrá mejor. A ver cómo llegó el siguiente equipo, denos los numeritos a este torneo. Bueno, repasamos la campaña del equipo estudiantil, el club antioqueño en octavos de final, también ganaron por nocaut Estudiantil 7, Cali, Deportivo Cali filial, el River Plate 0, en cuartos de final derrotaron 2-1 a Robinson Martínez Latino Sport, en semifinales vienen de ganar 3-1 frente a Confenalco, goles a favor 12 y tan solo 2 goles en contra, lo que nos habla de que tiene una de las vallas menos vencida, la del equipo estudiantil de Antioquia. El balón se va a la última frontera, lanzamiento de meta para el equipo norte santandereano, el equipo de Cúcuta, la Masía, que está ganando 1-0. Ubica la pelota Harrison Cárdenas, que es el meta, el número 1, que defiende el arco del equipo azul y blanco. Pierna derecha, el balón sobre zona media, la estaba buscando allá nuevamente Esteban Pavón, la cabecea José Luis Díaz, busca Steven Rabe, busca la pelota el equipo de la Masía, la lleva José Luis Díaz, José Luis Díaz con el balón, engancha esa pelota, se va finalmente sobre la raya lateral para que entonces venga a oficiar de costado el equipo de la Masía, que va a sacar por intermedio de su goleador Alexandro Ramírez, sacando a Alexandro, nuevamente impacta, el balón se va sobre la raya final, saque de portería para el equipo del Deportivo Estudiantil de Medellín, 1-0, está ganando el equipo de la Masía. La invitación para que compartan esta transmisión, ya son más de 450 personas conectadas con las emociones, con el talento de los niños, y por eso quiero pedirles que interactúen con nosotros con lluvia de me gusta, me encanta, me importa, me divierte, porque esas son las reacciones que generan los niños en el fútbol, nos gusta, nos encanta, nos importa, nos divierte, así que quiero ver lluvia de reacciones a partir de este momento de parte de toda la familia de Estudiantil desde Antioquia, que están muy pendientes de la transmisión, pero también de toda la familia de Norte de Santander con la Masía. Se va a cobrar una falta, usted no puede faltar, no puede faltar a la visita de la tienda deportiva del cuarto mundialito de Incomesa para que lleve y aproveche el remate que tenemos aquí. Ahí está cobrando Alexandro, pierna derecha, el balón por encima de la barra transversal, se ha ido a la raya final, va a sacar el meta Emiliano Muñoz, que va a despachar de portería, señoras y señores, 1-0, está ganando el equipo de la
Masía, pierna zurda. El balón que la recepciona Adrián Galván. La está recuperando la Turbina Medina. Arranca la Turbina, mete el centro. La está buscando allá para el jugador Nico Giraldo. Le saca esa pelota. Viene a buscar la pelota Muñoz. Pierna zurda, pelota arriba. La está buscando Nico Giraldo. Le queda allá. Sin embargo, para Adrián Galván, Raven, que estaba rechazando, le va a quedar a Samuelito Rendón. Sale el arquero. El balón suelto, se tira Harrison Cárdenas sobre la pelota y desaparece el peligro. Se salva el equipo de la Masía. Comenta, comenta Maribel Gallo, pero antes va a sacar el equipo de la Masía por intermedio de Harrison Cárdenas. Pierna derecha, balón que rechaza Rame. Le está quedando para Adrián Galván. Galván que deja para su compañero Olivares. Arranca Olivares. Olivares mete el zurdazo. Se va sobre la raya final. Tiro de esquina, tiro de vértice, tiro de rincón a favor del equipo de la Masía. Lanzamiento que va a ser efectivo. Juan Felipe Ramírez. Serán familia Alexandro Ramírez con Juan Felipe. ¿Usted qué me dice? No, ellos no son familiares. Simplemente coincidencia, ¿no? Coincidencia. Se va a cobrar el tiro de esquina. Juan Felipe Ramírez, que va a cobrar. Atento Emiliano Muñoz. 1-0 el marcador. Gran final de la Copa de Oro entre la Masía y el equipo de Deportivo Estudiantil. Suena el pito del árbitro. Pelota arriba. Sale Muñoz con los puños. Rechaza. Viene a buscarla. Sin embargo, el equipo de la Masía, por intermedio de Janier Arias, se va sobre la banda. Lanzamiento de banda, señoras y señores. 1-0 el marcador, gana la Masía. Gana el compromiso la Masía hasta ese momento y no podríamos registrar hasta ahora una opción clara de gol por parte del Club Deportivo Estudiantil, que tiene la necesidad ya de presionar un poco más, de acelerar su ritmo de juego para buscar la igualdad. Saca Muñoz, pelota arriba, viene cayendo, la busca Samuelito Rendón, la busca Giraldo, le está quedando allá para que venga a sacar Kevin Bautista. Sí, señor. Y entonces se va a lanzar sobre el costado de la izquierda a favor del equipo del Deportivo Estudiantil, señoras y señores. Vamos a ver quién le va a pegar. Está Samuelito Rendón, está también Sánchez. Samuelito Rendón, el zurdito, y Sánchez frente a la Pecosa. Sánchez finalmente creo que le va a pegar o Rendón. Una pelota quieta bastante peligrosa que tiene en esos momentos a su favor el Club Deportivo Estudiantil. 4 hombres en el muro humano. Atento Harrison Cárdenas, se acerca al meta, la Turbina Medina, va a cobrar Sánchez. Sánchez que va a cobrar. Suena el pito, arranca Sánchez al marco por encima del palo más largo, se va a la raya final. Oiga, le tengo el dato de la jornada, un dato no, un datazo. El chico Alexandro Ramírez tiene 22 goles. La Masía ha marcado 30, 3 knockouts, ha jugado 7 partidos el de hoy. Números impresionantes. Reitero, la Masía ha marcado en 7 partidos 30 goles y tiene 22. Y agregarle otro dato, ¿no? Las tripletas. Alessandro Ramírez. De los 30 de la Masía, 22 convirtió a Alessandro Ramírez. Y es que fueron en muchos compromisos en los que se fue de hat-trick, ¿no? Va a montar una fábrica de balones, un almacén de balones, Alexandro. La pelota se va sobre la raya final. Oiga, aproveche esta gran oportunidad. Los remates allí en la tienda deportiva del cuarto mundialito Incomesa, que hoy termina aquí en Melgar, departamento del Tolima. Usted puede comprar una gorra a 10.000, camisetas a 30.000, balones a 80.000 pesos y le obsequiamos una gorra. Aproveche que esto no se presenta todos los días. La pelota está en territorio del equipo de la Masía. Busca el jugador número 7, el Nico Giraldo. Se va a la raya final, va a sacar el meta Harrison, sacando pierna derecha. El balón arriba, viene cayendo. Ojo que la viene a buscar la Turbina Medina. Arranca la Turbina, pica la Turbina, arranca la Turbina. Zona derecha, aplica el freno. Lo marca José Luis Díaz. La Turbina que trata de entrar, viene buscando la pelota Santiago Olivares por parte del equipo de la Masía. Sí, señor, y bueno, ¿cómo está viviendo el compromiso el señor Javier Rendón? ¿Qué tiene por decir de Estudiantil, que en esos momentos pierde el compromiso, no se acerca de pronto con claridad al arco de la Masía? ¿Cómo lo vive y cuáles son sus sensaciones?
Bueno, en el momento está viviendo un tirejale muy fuerte, una marca muy precisa y milimétrica del rival, y Estudiantil tratando de hacerlo, el trabajo de ellos en el manejo de balón y toque, pero ha sido imposible. La marca ha sido muy ajustada y ahí estamos dándole, a ver si superamos esa situación. Mari, registramos en este momento cuando tenemos el cold break, minuto de hidratación para los niños que están disputando la final. La jueza central acaba de amonestar al técnico del equipo Estudiantil, el equipo antioqueño, por un tema de alegar demás. Entonces, sí, ahí está el tema de el amonestado, el entrenador del equipo antioqueño, Mari. Ok, sí, señor. Y por los lados, el señor Collante de la Masía, bueno, gana el compromiso de manera parcial en estos momentos. Un gol que tiene en estos momentos en la Masía que le permite acomodarse un poco mejor dentro del partido. ¿Cómo ve usted la cosa? Bueno, buenos días, ¿no? Gracias de nuevo por la invitación que me han dado. Estamos viendo en la final que llegaron dos equipos de que tienen buena tendencia de pelota, ¿no? De buen pie todos los jugadores. Pero ahorita la Masía ha logrado controlar el partido, teniendo la pelota y siendo un poco más agresivo y doblando marcas. Por eso creo que vamos adelantados en el resultado, pero todavía queda partido por jugar, ¿no? Sí, señor, los partidos terminan cuando terminan y en estos momentos, después del minuto de hidratación, todavía quedan bastantes minutos. El marcador es muy abierto y Sauri, aquí todavía no podemos definir nada. Sabemos de lo que tiene el equipo Estudiantil para cuando ha tenido que enfrentar los marcadores adversos, así que cualquier cosa puede pasar. Vuelven los equipos a la cancha después de esta hidratación. Se mueve el balón cobrando Alexandro, pero está arriba. La estaba buscando allá con golpe de cabeza Jerónimo Sánchez. Se fue fuera de la cancha. El que va a levantar desde costado es el número 7, Juan Felipe Ramírez. Ya lo juega para Alexandro. Alexandro que le pega con la derecha. Busca la pelota Jerónimo Sánchez. Ojo que él también la estaba buscando Santiago Olivares. Vuelve a la carga Alexandro Ramírez desde el piso. Lucha, force Gea, le está quedando nuevamente para el equipo de la Masía, la busca Alexandro, el balón para la Turbina, primero estaba llegando Salomón Otálvaro, pelota que se va a ubicar sobre el territorio intermedio. Vamos con la tribuna virtual, la que nunca deja de apoyar ni alentar, más de 450 personas, récord de sintonía en esta gran final que convoca a todo un país. Anderson Pérez, los saludamos, Yesenia Rojas, DJ Wilmar Medina, Sonia López. Por acá vemos también a Milena Díaz, Elisa Moncada Zapata a esta hora de la mañana. Rabe cobrando pelota arriba, el marco, gol. Gol del Deportivo, Deportivo, Deportivo Estudiantil. Golazo, golazo, golazo del mono Steven Rame, que siempre le pega allí de media distancia. O era Sánchez el que le estaba pegando, no fue el mono que le pegó fuerte, el número 5, Sánchez finalmente mete esa pelota en el marco de Harrison Cárdenas para decretar la paridad. Se empata el partido en la gran final, en la gran final de la Copa de Oro del cuarto torneo mundialito Incomes. Usted debe aprovechar la ganga, debe aprovechar el remate en la tienda deportiva del cuarto mundialito Incomensa, que hoy tenemos gorras a 10.000, camisetas a 30.000, balones a 80.000 y le obsequiamos una gorra para que se lleve el recuerdo de este gran torneo. Ahí llegó el gol de Estudiantil para poner la igualdad en ese compromiso. Acabábamos de reseñar, cualquier cosa podía pasar, el marcador era bastante abierto y además las condiciones de juego de los dos equipos también demostraba que Estudiantil en cualquier momento podría sorprender. El número 5, Gómez de Estudiantil, lo había intentado ya en una pelota quieta que fue más sobre el costado izquierdo, que desvió arriba del travesaño, pero ese es el que siempre es llamado a cobrar esos tiros de media distancia, las faltas, y esta no fue la excepción. Un golazo de media distancia logró poner Gómez al fondo de la red y tiene el marcador 1-1. Eso volvió a comenzar. La pelota sobre la banda. Lanzamiento de banda, señoras y señores, que hace Emiliano Gómez. Emiliano sacando la pelota que le estaba quedando allá
para José Luis Díaz. José Luis Díaz sobre mitad de terreno para Emiliano Palacios. Viene a buscar la pelota Esteban Pavón. Deja para la Turbina. Turbina por la derecha. Se va sobre el lanzamiento de banda. Viene el número 4, Jerónimo Sánchez. Sánchez que mueve la pelota sobre la banda a favor del equipo deportivo estudiantil. Uno por uno, la gran final de la Copa de Oro que se está llegando aquí a su final. El cuarto mundialito de Incomesa. La gran final de la Copa de Oro está empatada. Uno tiene el Deportivo Estudiantil, uno el equipo de la Masía, Maribel Gallo. Así es, ahí estaba entonces el compromiso, el gol de Estudiantil cuando se adelantaba y se acercaba la Masía nuevamente. Sammy, quería reseñar y recordar ayer en nuestro noticiero oficial del Mundialito, compartimos una nota muy bonita, pero muy bonita, de las joyas del Mundialito. Ahí resaltábamos la historia de Alessandro Ramírez cuando viene ese tiro de esquina, Sammy. Tiro de esquina, atento familia, tiro de esquina a favor del equipo de la Masía. Uno por uno, la gran final, ya se cobra, pelota arriba, rechaza Ravencondo, golpe de cabeza, la busca Samuelito Rendón, busca sin embargo nuevamente el equipo de la Masía, se queda Muñoz, Emiliano con el balón, pierna zurda, abre por la derecha donde está la Turbina Medina que no alcanza esa pelota, lanzamiento sobre la banda, saque de banda a favor del equipo de la Masía, saque tiempo para visitar la tienda deportiva del cuarto mundialito Incomesa, que hoy tiene grandes remates, para llévese una gorra, 10 mil camisetas a 30 mil pesitos, balones a 80 mil pesos y obsequiamos una gorra. Continuaba con lo que les estaba comentando de esa nota tan bonita que presentamos anoche en nuestro noticiero oficial, la historia de Alessandro Ramírez. Ustedes escucharon a la mamá de todo lo que tienen que hacer para que pueda asistir a sus entrenamientos, es de Ureña, Venezuela, lo que tienen que cruzar siempre la frontera para poder llegar cada fin de semana, bueno, las diferentes condiciones económicas, el niño tiene un talento impresionante. Además de él, también resaltamos a la Turbina Medina del Club Deportivo Estudiantil, también con una historia particular, en este caso la Casa Hogar, de la que hace parte con Estudiantil, en donde le apoyan también. De hecho, es el único niño del Mundialito que vino sin compañía de algún familiar, de alguien de su hogar, vino en compañía de su delegación y eso es lo que lo tiene feliz. Entonces, recuerden que todas estas notas que hemos compartido en nuestro Mundialito Incomesa las podrán revivir en nuestra página oficial. Las joyas del Mundialito aquí presentes. La pelota la busca el número 9, Santiago Olivares, penal. ¿Qué dice? Ah, no, saque, saque de meta, saque de meta. Era una falta que se estaba, no, dice que saque de meta. Saque de meta para el equipo de Deportivo Estudiantil. Maribel Gallo comentando. Y ahorita, recordando lo de las joyas del Mundialito, en la Masía también está el jugador número 7, Juan Felipe Ramírez. Le recordamos porque Juan Felipe Ramírez de la Masía en el 2019 fue quien se llevó el Balón de Oro como jugador del torneo. Así que vamos a ver quién será en esta ocasión el jugador del torneo Mundialito Incomesa que se escoge de aquí, de estos dos equipos finalistas por parte del comité organizador. Y ahí recordamos entonces el reciente jugador del torneo en la edición de Santa Marta fue Juan Felipe Ramírez de la Masía, a quien ustedes ven aquí con el número 7. Perfecto, perfecto. Hay que decir cuántos van a salir para el profesionalismo en Colombia. No se sabe, pero seguramente veremos, si el Señor lo permite, muchos de estos chicos en diferentes clubes profesionales de nuestro país o del exterior. La pelota la tiene el equipo deportivo estudiantil por intermedio de Nico Giraldo. Rechaza, sin embargo, Esteban Pavón. El remate le está quedando para Harrison Cárdenas, que pivotea el balón. Saca con la pierna derecha, balón arriba. Viene cayendo a territorio del deportivo estudiantil. Arranca Alexandro. Alexandro le madruga ya el número 5, el jugador Sánchez, y le envía sobre la raya lateral. Lanzamiento de banda. Está empatado este partido, Maribel. Sí, señor, y nos acompaña en la tarima de transmisión, como ya les habíamos mencionado, Jorge Chaparro, director de Caterpillar Motor en la capital de la República. Cuando termina la primera parte, Sammy, vamos. Terminó, terminó, terminó el primer tiempo de este partido entre el Deportivo Estudiantil de Medellín y el equipo de la Masía de Cúcuta, empatado a un tanto. Uno tiene el Deportivo Estudiantil de Medellín, uno la Masía. Se van al descanso los árbitros, los chicos deportistas, y pronto vendrá la segunda parte. Aquí tenemos entonces a Maribel Gallo. Maribel Gallo que llega
con la información. Bueno, antes de ir con Jorge Chaparro, pariera, que nos acompaña en transmisión, vamos con Isauro Rodríguez, que está en la tribuna con la gente, con la familia que está viviendo la gran final aquí en Melgar. Así es, Mari, estamos acá desde la tribuna de este hermoso complejo deportivo acá en Melgar. Me acompaña la señora Estela, que viene con la delegación del equipo estudiantil de Antioquia. Bueno, doña Estela, qué manera de sufrir, ¿no? Bienvenida, ¿cómo está? Teniendo mucha fuerza, pero realmente estamos muy felices porque los muchachos han dado toda la garra que ellos saben dar. Son excelentes. ¿Cómo la ha pasado acá en Melgar? ¿Cómo ha sido la experiencia con los niños, con la familia? Todo muy bien, los niños se han portado muy juiciosos y hemos estado muy contentos todos en Melgar, un clima chévere y toda la gente muy querida, muy formal. ¿La organización qué tal? También muy buena la organización. ¿Ya compró la camisa, la gorra, el balón? Compramos también, estamos esperando el remate ahora cuando se termine el partido. Bueno, doña Estela, aquí vamos a saludar, miremos esa cámara porque hay más de 450 personas conectadas, entonces ¿a quién saludamos? Hoy saludamos a toda mi familia en Medellín, que deben estar todos viéndonos, a Chucho y a todos los dirigentes del equipo de estudiantil, que todos deben estar pendientes de nosotros. Doña Estela, bueno, gracias y feliz resto de día, que termine de pasarla bien. Muchas gracias a ustedes, muy amables. Bueno, doña Estela saludando acá a la cámara, acá está la gente saludando a todo el mundo. Mari, usted tiene más, Mari. Regresamos entonces y ahora sí. No sé si nos vamos a comerciales unos segunditos para que sigan ustedes muy pendientes, conectados con esta gran final. Vuelve a Santander las emociones del mejor torneo de fútbol base de Latinoamérica. Quinta edición del Mundialito Incomesa, diciembre del 2021 en la Mesa de los Santos. Cuatro categorías en fútbol 8, sub 7, sub 8, sub 9 y sub 10. 5 millones de pesos entre los técnicos del podium. Máximo 16 equipos por categoría. Inscripciones hasta el 15 de octubre del 2021. Informes WhatsApp 310-289-8760. 310-289-8760. Halloween en el Pony Parque. Sábado 30 de octubre. Disfruta de la mejor fiesta de Halloween para toda la familia en el Bosque de Fantasía y en el Bosque del Terror del Pony Parque. En la bella Mesa de los Santos. Más de 50 artistas en escena. Pony Parque, un parque de felicidad. WhatsApp 310-289-8760. 310-289-8760. Pony Parque, el parque. Un parque de felicidad en la bella Mesa de los Santos Santander. Muy bien, regresamos entonces con esta gran final del Mundialito Incomesa. Y ahora sí vamos a saludar a Jorge Chaparro, que de Caterpillar Motor nos acompaña en esta gran final como invitado. Bueno, ustedes ya han participado en diferentes ediciones del Mundialito Incomesa. ¿Qué tiene por compartirles a todas las personas que en estos momentos están conectadas acerca de nuestro evento y de lo que ha sido también, por supuesto, la participación de sus equipos? Bueno, sí, ya llevamos unas participaciones acá, muy contentos, como lo he manifestado anteriormente. Y la alegría de poder ver estos niños que sabemos que son el futuro de Colombia, que los vamos a ver en selecciones distritales, que los vamos a ver en selecciones Colombia sub-15, sub-17, sub-20 y mayores seguramente. Y ver también una juez FIFA, la cual le da garantías y prenda de finalizar un gran torneo, un gran festival como lo es este Mundialito Incomesa. Así es, muchas gracias, Jorge, y esperamos que tengan un pronto regreso también a la capital de la República. Ustedes están más cerquita, se quedaron disfrutando de más días en esos momentos en Melgar. Sí, claro, esta fiesta hay que seguirla viviendo, muy contento de estar acá y de tener personas como ustedes con tanto profesionalismo. Gracias, ahí está. Vuelve a Santander las emociones del mejor torneo de fútbol base de Latinoamérica. Quinta edición del Mundialito Incomesa, diciembre del 2021 en la Mesa de los Santos. Cuatro categorías en fútbol 8, sub 7, sub 8, sub 9 y sub 10. 5 millones de pesos entre los técnicos del podium. Máximo 16 equipos por categoría. Inscripciones hasta el 15 de octubre del 2021. Informes WhatsApp 310-289-8760. 310-289-8760.
Halloween en el Pony Parque. Sábado 30 de octubre, disfruta de la mejor fiesta de Halloween para toda la familia en el Bosque de Fantasía y en el Bosque del Terror del Pony Parque. En la Bella Mesa de los Santos, más de 50 artistas en escena. Pony Parque, un parque de felicidad. WhatsApp 310-289-8760. 310-289-8760. Pony Parque, el parque, un parque de felicidad. En la Bella Mesa de los Santos, Santander. Vuelve a Santander las emociones del mejor torneo de fútbol base de Latinoamérica. Quinta edición del Mundialito Incomesa, diciembre del 2021 en la Mesa de los Santos. Cuatro categorías en fútbol 8, sub 7, sub 8, sub 9 y sub 10. 5 millones de pesos entre los técnicos del podium. Máximo 16 equipos por categoría. Inscripciones hasta el 15 de octubre del 2021. Informes WhatsApp 310-289-8760. 310-289-8760. Bueno, seguimos en esta gran final de la cuarta versión del Mundialito Incomesa, que se ha jugado desde el 9 de octubre hasta hoy en Melgar, Tolima, Colombia. Vamos preparándonos para el segundo tiempo y qué bueno que la gente que va llegando gradualmente a esta sintonía vayan compartiendo la transmisión. Aprovechen que el partido todavía no va a iniciar en lo que tiene que ver con el segundo tiempo. Alcanzan a compartir, vayan reportándolo hacia donde se encuentren. Qué bonito que apunten ahí en comentarios el nombre de su ciudad donde está. Ejemplo, Cúcuta, Medellín, Bogotá, Barranquilla, Bucaramanga. Donde se encuentre, anoten en los comentarios la ciudad, que en un momento vamos a leer precisamente las ciudades que están conectadas para mirar hasta dónde está llegando esta gigante transmisión del cuarto Mundialito Incomesa Fútbol categoría sub 10. Ya viene al campo la terna de este partido con árbitro FIFA, ¿no? Tenemos juez FIFA en esta gran final entre la Masía de Norte de Santander y, por supuesto, Estudiantil de Medellín, Antioquia. Un saludo especial en la frontera a la gente que está en sintonía en Cúcuta y, por supuesto, en todo el departamento de Antioquia con este gran equipo del cual han pasado muchos jugadores que han logrado llegar a la cantera, a la categoría profesional. ¡Qué importante! Nos alistamos para el segundo periodo de este partido impresionante. Gran juego en Melgar, Tolima. Y para el segundo tiempo está con ustedes Sammy Montesino, que desde Bucaramanga a narrar vino. Bueno, familia, ya están saliendo los equipos para la segunda parte. Tanto el equipo del Deportivo Estudiantil como el equipo de la Masía de la frontera colombo-venezolana. En breve el segundo tiempo de este partido que está próximo a iniciarse. Samuelito Rendón viene y saluda a su papi. Y bueno, Jenny Arias, la juez FIFA que ha venido especialmente a pitar esta gran final de la Copa de Oro del cuarto Mundialito Incomesa, está cuadrando su reloj. Lo mira y se va a iniciar la segunda parte de este partido entre el Deportivo Estudiantil y el equipo de La Masía. Todo cuadrado. Mira Jenny Arias su reloj, levanta la mirada y ordena. ¡Arrancó! La segunda parte de la final del cuarto Mundialito, Copa de Oro. Sí, señor, el cuarto Mundialito Incomesa. Hombre al piso, se evita la primera falta. Usted no puede faltar. Usted no puede faltar a la tienda deportiva del cuarto Mundialito Incomesa y aprovechar
este tremendo ganga remate que tenemos en el día de hoy, de gorras a 10 mil pesos, camisetas a 30 mil, balones a 80 mil, y le obsequiamos una gorra. Pelota quieta, se va a cobrar la falta. Juan Felipe Ramírez va a cobrar por parte del equipo de la Masía. Suena el pito de Jenny, remata el arquero Emiliano Muñoz, se queda con el balón, desaparece el peligro. Va a sacar, saca con la pierna zurda el balón que la busca Samuelito Rendón. Dígame, Maribel. Inició la segunda parte y espero sigan ustedes conectados. Vamos a conocer cómo inician los dos equipos para esta segunda parte. ¿Qué cree que pueda hacer o realizar Estudiantil a lo largo de este tiempo complementario? Bueno, yo creo que una idea que debemos de tener clara es que hay que salir a proponer. El rival es fuerte con la marca y tenemos que ser más fluidos, rotar más y de pronto llegar en dos, tres pases en el área a las 18. Y por parte de la Masía, ¿qué se puede esperar de la Masía para este tiempo complementario cuando el marcador es de igualdad, uno por uno? Pues esperamos que sigan con la misma actitud y concentrados como estuvieron en el primer tiempo. Creo que hicieron un gran primer tiempo. Los muchachos, creo, los vi concentrados. El gol pues vino, fue una pelota quieta, sí, que son goles de otro partido, pero los veo muy bien. Coincidimos con la misma actitud, vamos bien. Muy bien, ahí escucharon ustedes a Javier Rendón, delegado presente aquí en nuestra tarima de transmisión de Club Deportivo Estudiantil, y al señor Collantes, representante aquí en la tarima de la Masía de Norte de Santander. Se mueve la pelota, Harrison que despacha el territorio contrario, Raven que estaba rechazando, le está quedando para Emiliano Palacio, Palacio que juega ras de piso, el equipo del Deportivo Estudiantil por la derecha viene buscando la pelota, sin embargo Santiago Olivares, Olivares que la está entregando para José Luis Díaz por la derecha, va a meter el centro, le está quedando para Juan Felipe Ramírez, Ramírez que domina, ojo que se viene Steven Raven, le envía sobre la raya lateral, lanzamiento de banda para el equipo de la Masía, va a sacar entonces el equipo de la frontera por intermedio de Alexandro, es ahora el número 8 el que llega Adrián Galván, saca Galván, señoras y señores, uno por uno, el tanteador va a sacar Galván por parte del equipo de la Masía, pelota arriba, viene cayendo, la busca Steven Raven, le está quedando para que rechace Emiliano Palacio, Palacio que deja por la izquierda para Samuelito Rendón, y la disputa con Adrián Galván, el balón se fue sobre la raya lateral, saque para el equipo de la Masía, ojo que la está sacando Emiliano Palacio, se va sobre la raya lateral. Igual que en la ciudad de Santa Marta, partido reñido y lo mismo estamos viendo acá en Melgar, el tema del clima no ha sido impedimento para que ambos equipos saquen lo mejor de sí y vemos dos buenos elementos, mi estimado relator, físicamente en óptimas condiciones, esperemos saber al final por quién o por qué equipo se inclina el tanteador, el score. Desde el fondo viene buscando el equipo de la Masía, zona media, le estaba quedando para Santiago Olivares. Se va a ubicar la pelota, señoras y señores. Pelota a tierra porque pegó en la humanidad de la juez central. Va a lanzar el balón a la tierra para que entonces impacte Sánchez. Pelota arriba, le está quedando para Jerónimo Sánchez. Arranca, se viene nuevamente el equipo de la Masía. Se le va largo ese balón a Santiago Olivares. Lanzamiento de banda. Bueno, vamos a saludar al ingeniero Jean Alcibiades Céspedes, el director del Mundialito Incomesa y además el gerente de la empresa que patrocina este evento, de Incomesa, constructora de la Mesa de los Santos. Ingeniero, bienvenido a esta transmisión y bueno, ¿qué tiene por contarnos? ¿Cómo le ha parecido esta cuarta edición? Un nivel bastante alto. Hola Maribel, muchas gracias. Un saludo especial para usted, para Sammy Montesinos, para Isauro. Isauro Rodríguez, para Alejo Marulanda y bueno, para todo nuestro staff, por supuesto también al Tano Alvarito, que ha hecho una gran narración de otros de los partidos que se vivieron en esta fiesta del Mundialito Incomesa, la cuarta edición, que estaba culminando el día de hoy aquí en el municipio de Melgar, en el departamento del Tolima. Así es, así es. ¿Y qué tal el nivel, ingeniero? Ya estamos en esta cuarta edición, cada vez es más emocionante ver a los niños que además vienen en un crecimiento bastante representativo por la edad, por la categoría. ¿Qué le ha parecido? Bueno, a mí me da mucha alegría, Maribel, encontrarme aquí con chicos que uno conoció desde que tenían 7 años, por ejemplo, como en el caso puntual de Juan Felipe Ramírez, un niño de la Masía Fútbol Club, cuando... ¡Sami! Hoy que estaba rematando allá el número 18, Isaac Gallego Gallegol, el balón sobre la última frontera. Ahí estaba acercándose Estudiantil en esos momentos al arco de la Masía Fútbol Club. Ingeniero,
además de este mundialito, esa cuarta edición que ya estamos finalizando, prepárese para que ahorita nos cuente de lo que se viene para diciembre en Santander, la quinta edición del mundialito en Comesa después de esa jugada. Lanzamiento de banda para el equipo deportivo estudiantil. A sacar Sánchez, pelota arriba, viene cayendo, rechaza la saga, le está quedando sobre su territorio intermedio para que venga el equipo del deportivo estudiantil. Vuelve a cargar, falta, hubo una falta allí sobre el territorio intermedio. Ahora sí, estamos en la cuarta edición, la estamos viviendo, la estamos disfrutando, estamos en la gran final, pero para todos ustedes queremos decirle que en diciembre viene la quinta edición en la bella Mesa de los Santos. Se cobra la falta, usted no puede faltar hoy a la tienda deportiva del cuarto mundialito en Comesa que termina en el día de hoy. Aprovechar estas ofertas súper especiales. El balón se la estaba rechazando Muñoz, le está quedando para Samuelito Rendón. Lo viene, van a presionar Samuelito Rendón, la disputa con Alexandro Ramírez. Alexandro con la pelota, mete el derechazo bien arriba, abajo Emiliano Muñoz se queda con la pelota, saca rápidamente, juega ya sobre zona intermedia. La pelota la está quedando para el Pipe Taborda. Este deja para Jerónimo Sánchez. Sánchez que deja de profundidad. Oco se va a cobrar allí en territorio del equipo de la Masía. El número 4, Kevin Bautista, ubica la pelota. Esto está empatado, señoras y señores. Está bueno el partidito. El picado está bueno, señoras y señores. Mi estimado Isauro. Oiga, finales luchadas. Tanto en Santa Marta, en la tercera edición, como acá en Melgar, en esta cuarta. Buenos equipos, buenas finales. Y como siempre, repite la Masía. Ojo que estaba llegando, pero Sánchez estaba atento, complementando Emiliano. La pelota para el Pipe Borja. Arranca el Pipe Borja, mete el balonazo, vuelve el Pipe Borja. Hombre al piso, hombre al piso. Se va a mover allí en territorio del equipo de la Masía. Antes de ir con esa pelota quieta, bastante peligrosa por la ubicación, por la distancia. Ingeniero, ¿cuál es su favorito en esta gran final? ¿Estudiantil, la Masía? ¿Cómo lo ve? No, Mari, no me comprometa de esa manera. Estamos viviendo un bonito duelo. Estamos viendo un bonito duelo entre los dos, definitivamente los dos mejores equipos de la cuarta edición del Mundialito Incomesa, la Masía, que es su cuarta participación y su cuarta final consecutiva. Y pues un saludo especial al profe Jonathan Rojas, el director técnico de este equipo. Y también Estudiantil, una de las mejores canteras del fútbol base en todo el territorio colombiano, que ha sacado, ayer por ahí en la nota decían que más de 50 futbolistas profesionales, cuando yo creo que ha sacado más de 100 futbolistas profesionales en nuestro país. Un saludo especial al profe Chucho Ramírez, presidente del Club Deportivo Estudiantil en el departamento de Antioquia. Bueno, ahí está el ingeniero, entonces, con su apreciación. Recuerden que la quinta edición del Mundialito en Comesa será en Santander. Ingeniero, también, ¿qué nos puede contar de lo que se está preparando desde ya para esta quinta edición que viene con 4 categorías? Bueno, sí, nosotros lo habíamos anunciado desde hace aproximadamente 6 meses. Habíamos dicho que que en diciembre íbamos a tener una edición en Santander. Vamos a volver a 4 categorías. En el 2018, Maribel, tuvimos 4 categorías también en el área metropolitana de Bucaramanga, sub-7, sub-8, sub-9 y sub-10. Así que en diciembre vamos a hacer una edición corta, una edición limitada del Mundialito. Solo vamos a tener 16, máximo 16 equipos en cada una de estas 4 categorías. Y esperamos que varias de las escuelas que se hicieron presentes aquí en Melgar puedan estarnos acompañando en el departamento de Santander en el mes de diciembre. Que así sea, ojalá. Allí los esperamos en Santander, en la bella y hermosa Mesa de los Santos. Se mueve la pelota, la está buscando Steven Raven, pierna derecha, impacta el balón en el territorio intermedio, se va sobre la raya lateral, lanzamiento de banda que favorece entonces al equipo de la Masía, que va a sacar por intermedio de Juan Felipe Ramírez, sacando Ramírez, viene Raven a rechazar, le queda Felipe Borja, al Pipe Borja, lo marca Olivares, Borja, Olivares, le quita el balón Olivares, el balón lo tiene el equipo de la Masía, Oco, juegan sobre territorio intermedio para Adrián Galván. Se va a cobrar entonces en territorio intermedio una falta peligrosa. Sí, peligrosa, señor. Esa falta, pero atenta a la juez central, que habla con los chicos, les pide calma a esta altura del partido. Ya
cuando estamos en el complemento de esta gran final de la Copa Oro en Melgar, Tolima. De a poco va cerrando, se va cayendo el telón, pero esto está acá a la vuelta de la esquina en la quinta edición, mi estimado ingeniero, mi estimada Mari, y voy a mandarlo al barro, ingeniero, para que lo piense. Le tengo una pregunta más adelante. Sammy. Ya se cobra, pelota arriba, rechaza con golpe de cabeza Rabe. Le está quedando para Emiliano Palacio. Se va sobre la banda, lanzamiento de banda, que entonces va a levantar Juan Felipe Ramírez, el Pipe Ramírez. Finalmente, el que va a hacer el saque es el Xavi Collante. Xavi, que lanza el balón arriba, se va sobre la raya final. Vendrá a sacar el meta Emiliano Muñoz. Bueno, ingeniero, por acá muchas preguntas en la tribuna. En la popular y digital, esa que nunca deja de apoyar ni alentar. Ingeniero, sabemos que la quinta edición se llevará a cabo en Santander, en la Mesa de los Santos. Ya hay indicios, hay pistas de la sexta, porque sabemos de la credibilidad, de la importancia de este mundialito, y muchas personas quieren saber, en la tribuna acá nos preguntan, ¿dónde podría ser esa sexta edición, ingeniero? ¿Hay algún indicio, alguna pista? Ojo que estaba llegando Alexandro, pero Muñoz se queda con el balón. Sí, Sauro, la sexta edición del Mundialito Incomesa, todavía no tenemos la definida la sede. Lo que sí tenemos claro es que se va a jugar en una sola categoría que corresponde a los niños nacidos en el 2011. Es decir, los niños que estuvieron compitiendo este año aquí en Melgar, el próximo año, en el 2022, van a tener la oportunidad de vivir y disfrutar de la maravillosa fiesta del fútbol infantil, del mejor torneo de fútbol base de Latinoamérica, como lo es el Mundialito Incomesa, en alguna ciudad de nuestro país. Y para esa sexta edición, mientras se acerca con peligro el Club Deportivo Estudiantil, para esa sexta edición, tenemos contemplado que se juegue un torneo con 48 equipos. Esperamos recibir a 48 equipos provenientes de todos los departamentos de la geografía colombiana. Y por qué no, Maribel, Isauro y Sammy Montesinos. Yo creo que ya es hora de que el Mundialito Incomesa se internacionalice. Así que tendremos a la dama del comentario, a la bella Maribel Gallo, seguramente haciendo invitaciones en algunos de los países vecinos. Estará Maribel con la maleta lista para salir a visitar varios de los países fronterizos para llevar la invitación del Mundialito Incomesa. De vuelta por Latinoamérica, porque muchas personas de la tribuna virtual nos saludan desde Canadá, Estados Unidos, Perú, Chile, en fin. Personas que siguen la señal por todo tipo, no, sin frontera, prácticamente, Mari. Si eso ha sido de esa manera con los equipos de nuestro país, de diferentes regiones del departamento, ¿cómo será con la participación de algún equipo internacional? ¿Tener algún equipo de Ecuador, de Perú, tener algún equipo de Sudamérica? Sería excelente, de Centroamérica también, ¿por qué no? Sería maravilloso, por supuesto. Sammy se hidrata también, mientras los niños también hacen lo suyo. Momento de hidratación, la temperatura es alta y es momento para que los entrenadores, más allá del tema del refrigerio del agua, den uno que otro detalle, Mari, uno que otro ultimátum en cuanto al tema de cómo seguir parándose en el campo, en lo que queda de este partido, cuando aproximadamente restan 11 minutos para que termine esta gran final, que de momento está empatada 1-1. Y ojo que en la edición de Santa Marta, la final se definió por el punto del penal. Mi estimado Sammy. Bueno, señoras y señores. Mari, sí. Está la palabra Mari. Perdón, relator. Hidratándose. Sí, señor. Sí, señor. Hidratación en estos momentos para todos aquí en la tarima de transmisión también. Bueno, ingeniero, y como ya hablamos, quinta edición en Santander. La sexta que seguramente será todavía mejor, porque definitivamente en esa cuarta edición hemos dejado la vara muy alta. ¿Qué se espera para esa sexta edición? Las personas preguntan en dónde va a ser, en dónde se jugará para preparar desde ya sus equipos. ¿Se sabe algo? ¿Hay algún adelanto, indicio? Bueno, hay muchas regiones de Colombia que están pidiendo que el Mundialito Incomesa los visite. Ya estuvimos en el área metropolitana de Bucaramanga, donde nació el Mundialito Incomesa, por allá en el remoto 2017. Visitamos el departamento del Magdalena, en la costa caribe colombiana. Hoy estamos en el centro del país. Y el próximo año vamos a esperar, tendremos que sentarnos con todo nuestro staff de trabajo para mirar cuál sería el próximo destino, cuál sería la próxima sede del Mundialito Incomesa. Les reiteramos, esa sexta edición se estará jugando, Dios mediante, en el mes de junio del 2022, con una única categoría que corresponde a los niños nacidos en el 2011, y esperamos pasar de 32 a 48 delegaciones provenientes de toda la geografía colombiana.
Exactamente, así que ustedes pendientes porque esperamos pronto estarles anunciando cuál será la sede de nuestra sexta edición del Mundialito Incomesa que empezó a recorrer Colombia, porque queremos que las diferentes regiones del país tengan la oportunidad de vivir en sus casas, en sus tierras, nuestro Mundialito Incomesa. Buscando la pelota Díaz por parte de la Masía. Díaz de la Masía se va a la raya final, última frontera. Tiro de esquina que se va a cobrar por parte del equipo de la Masía. José Luis Díaz que ubica la pelota. Pierna derecha, el balón arriba. Nuevamente sobre la banda se va ese balón, cabeceada ya por el Chico Sánchez. Nuevamente se mueve la pelota a favor del equipo de la Masía. Va a sacar Alexandro. Alexandro sacando pelota arriba. Viene cayendo, señoras y señores. Ojo, se va a ir a la raya final. Saca el portero del equipo del Deportivo. Dice que tiro de esquina se va a cobrar entonces. El tiro de esquina, señoras y señores. Se va a cobrar el tiro de esquina a favor del equipo de la Masía. Atento todo el mundo, atento Muñoz. Pierna zurda, el balón arriba, viene cayendo, la está buscando el Pipe Borja. Arranca Borja, Pipe Borja. Borja con la pelota sobre el costado de la derecha. El hombre perdió el balón. La está buscando, la deja para Alexandro. Alexandro con la pelota. Ojo para gol, la Masía para gol. Al marco, gol. Gol de la Masía. De la Masía, Santiago Rondón, el 11, el chiquitín, el más diminuto. La toca cerca al palo de la mano derecha del marco defendido por el arquero Emiliano Muñoz y la metió. Es el segundo de la Masía. Dos tiene la Masía, uno tiene el equipo del Deportivo Estudiantil. Un gol con el sello inconfundible de la tienda deportiva del Mundialito Incomesa. Aproveche los descuentos y los remates en el día de hoy. Comenta Maribel Gallo. Es una final y en las finales hay que tener concentración en todo momento. Lo descuida Estudiantil, se descuida en la parte de atrás, en su zona defensiva, deja los espacios, queda ese balón ahí servido para que la Masía pueda poner ese balón al fondo de la red y lo hace precisamente el jugador más pequeño, el más bajito, el del biotipo más chiquito dentro del campo de juego, Rondón, Santiago. Rondón. Pone a ganar a su equipo en esta gran final. Pequeño de estatura, pero grande de alma, de fogosidad, de alegría. Carácter para de carácter. Decir, me quedó este balón, es mío, es gol. Definición exquisita, nada que hacer para el arquero del equipo antioqueño. Mi estimado relator, esto se pone emocionante. 2-1, Mari. Sí, señor, y a propósito de esto, ¿cuál es la premiación, ingeniero? Hablemos acerca de la bolsa de premios que tiene esta gran final para los equipos de la Copa Oro. Bueno, atención, Sammy. La pelota que la está sacando desde el fondo el equipo de Deportivo Estudiantil por Jerónimo Sánchez. Se va sobre la banda. Continúa, ingeniero. Bueno, Maribel, sí, la bolsa de premios. Recordemos que el Mundialito Incomesa entrega un balón para cada niño que haga un hat-trick en el partido. Y también en el día de los octavos de final estuvimos entregando un balón para cada uno de los equipos que marcara como mínimo 3 goles. Hemos entregado en total más de 50 balones. Para que todas las delegaciones y los niños se los lleven de recuerdo para sus casas, lleven un bonito recuerdo del Mundialito Incomesa. Por ahí me entregaron la familia de Juan Felipe Ramírez, precisamente uno de los niños que está en el terreno de juego con la Masía, me entregó un bonito libro con fotos de todo lo que ha sido el trasegar de este pequeño desde el 2017 cuando nos visitaron a la primera edición del Mundialito Incomesa en Bucaramanga. Y le cuento, Maribel, el niño tiene en su habitación una tribunita especial para los balones que ha recibido a través de las ediciones en las que ha participado y en las que ha podido llevarse el balón de recuerdo al haber convertido una tripleta de goles. Sammy. Se va a mover la redonda, señoras y señores. Rechaza ya el número 4, Jerónimo Sánchez. Busca la pelota. Ahora José Luis Díaz. Ojo que viene el remate. Por poco se mete. Ese remate que hacía Esteban Pavón. Los más chiquiticos están llegando a rematar en el marco de Emiliano Muñoz. Un agradecimiento y reconocimiento a Alexis Sánchez en cámara 27. Dale, a Junior Devi en cámara 45. Y a Néstor Palacio en el máster. Perfecto, 24-7, este es un trabajo. Don Humberto, de verdad vale el reconocimiento aquí para estos
hombres, esos caballeros que se pusieron la 10 para poder llevarles a ustedes el mejor registro y las emociones de cada uno de los compromisos. Hablemos, ingeniero, ahora sí, de la premiación. Bueno, cuando ahí Luz Mira le saca tarjeta amarilla el número 4 de estudiantil. Bueno, sí, Maribel, también vamos a... Jenny Arias, le saca tarjeta amarilla al número 4 de estudiantil. Maribel, la premiación, recordemos que el Mundialito Incomesa ofrece una de las mejores premiaciones de los torneos de fútbol base en nuestro país. 10 millones de pesos al técnico campeón, 5 millones de pesos al técnico subcampeón, 1 millón de pesos al técnico que ocupa el tercer puesto, medallas de participación a todos los jugadores que participaron en este Mundialito Incomesa, medallas de oro, plata y bronce a los jugadores del podio de la Copa de Oro, balones Golari para los jugadores del equipo subcampeón y zapatillas Nike y Adidas a los jugadores del equipo campeón. Ya se cobra la falta por encima. Se va de esa barra transversal a la raya final. 2-1 el marcador. Está ganando el equipo de la Masía, el equipo del Deportivo Estudiantil. Va a sacar Emiliano Muñoz de portería. 2-1, señoras y señores. Está la gran final de la Copa de Oro del cuarto mundialito. Incomesa sacando Muñoz. La pelota que le queda allí a Jerónimo Sánchez. Estaba rechazando. Va a buscarla Samuelito Rendón. Pierna zurda. El balón que viaja allá donde está la turbina Medina. Arranca la turbina, le saca ese balón. Xavi Collante se va sobre la raya lateral. Va a sacar entonces el equipo del Deportivo Estudiantil, que está perdiendo 1-2 con el equipo de la Masía. Saca el número 4, Jerónimo Sánchez. Suben los muchachos del equipo Deportivo Estudiantil. Pelota arriba, rechaza Alexandro. La está buscando sobre zona media. El más pequechito, el Santiago Rondón. Arranca Santiaguito. Se encuentra con Sánchez. Sánchez que la pierde. La busca Samuelito Rendón. Busca Otálvaro. Le queda para Sánchez. Nuevamente se viene el Deportivo. Ahora la Masía, José Luis Díaz. El balón le está quedando para que se vaya sobre la última frontera. Va a sacar el meta Emiliano. Sí, señor, y además de la premiación que el ingeniero acaba de reseñar, que tiene nuestra cuarta edición del Mundialito Incomesa, también hay unas premiaciones individuales, los trofeos. ¿Cómo son los trofeos, ingeniero, y de qué manera se estarán premiando aquí en esta cuarta edición? Bueno, vamos a entregar 4 trofeos, Maribel: el trofeo para el equipo campeón, el trofeo para el botín de oro, el trofeo para el guante de oro y el trofeo para el balón de oro. 4 trofeos para la premiación de la cuarta edición del Mundialito Incomesa. Sammy. Cobrando Alexandro, bien, se queda Muñoz con la pelota, pierna zurda, el balón que viaja a territorio contrario, ojo que va a llegar ya gol, la pelota para Alexandro, arranca Alexandro, se viene Alexandro de la Masía, le queda ya para su compañero Olivares, mete el centro Olivares, rechaza sin embargo Emiliano Palacio, se va a la raya final, saque de meta para el equipo del Deportivo Estudiantil, que va a ubicar la pelota por intermedio de el meta Emiliano Muñoz, pierna zurda, la pelota para Samuelito Rondón, le está ganando Emiliano Palacios, Palacios que deja por la derecha, donde está la turbina Medina que engancha, deja para Gallegol, busca la pelota, nuevamente era Samuelito Rondón, se iba ahí sobre la raya lateral. Emocionante se pone el encuentro porque después del gol de la Masía que le otorga la ventaja parcial, la victoria parcial, e intenta Estudiantil, se acerca un poco al área rival, pero no logra tener claridad en el último cuarto de la cancha, ingeniero. Bueno, y así como resaltamos la participación de un pequeño jugador pero grande corazón, Juan Manuel Santos en la escuela barranquillera, hay que destacar también como no la participación de Santiago Rondón, sí, aquí señor. en el club La Masía, que le daba en ese momento la victoria parcial al Club Norte Santandereano. Se va a mover la redonda en la esquina por parte del equipo Deportivo Estudiantil. Ubica la pelota Samuelito Rondón. Ubica Rendón, va a cobrar Rendón. Pierna zurda, pelota arriba, sale ahora desde la cueva el equipo de la Masía. Rondón ahora sí, buscando arriba. Ojo que se viene el equipo de la Masía, peligroso. Sale la arquera Muñoz, el arquerito Emiliano Muñoz con seguridad y se queda con la pelota. Y agradecimiento especial a todas las personas que están conectadas a través del Facebook Live. Record Mari, más de 500 personas conectadas a esta hora de la tarde. Saludo especial a todos. No terminaríamos de mencionarlos, pero a todos los que se conectaron en Cúcuta y Medellín y sus alrededores, la verdad, total agradecimiento.
Se mueve la pelota. La ciudad donde nos escriben, donde nos están. Escriban su ciudad, por favor. La pelota para Rondón, ahí está, levantando la mirada. Oiga, qué visión periférica tiene este muchacho. Terminó. Terminó el partido. Ha ganado la Copa de Oro el equipo de la Masía de Cúcuta. Se corona campeón del cuarto mundialito. Incomesa, señoras y señores. Ahí está el técnico cargando a Samuelito Rondón, a Samuelito, señoras y señores, a Santiago Rondón, el héroe de la jornada, el que hizo el segundo gol que le dio la victoria al equipo de la frontera. Ahí está el técnico cargándolo en los hombros. Ahí está Santiaguito, Santiaguito Rondón, saluda a su técnico que lo alza en los hombros. Ha quedado campeón de esta Copa de Oro del cuarto mundialito en Comesa el equipo de la Masía. Una vez más se corona como campeón del equipo de la Masía. Vamos con Isauro Rodríguez. Grande, Sammy, grande. Bueno, llegamos allá con los ganadores de esta cuarta edición del mundialito en Comesa. Tenemos al entrenador y al pequeño grande que le dio, bueno, el título a este equipo. Bueno, profe, primero empecemos con usted. Sensaciones, ¿qué se le viene a la mente en estos momentos? Oh, alegría total, lo logramos otra vez, lo logramos. Gracias a Diosito, el de arriba siempre, mi familia, el club, la Masía, profe Eiso, secretaria, profes, todos los padres. ¿Cuántos títulos ya? 4, 5, 6 del mundialito en nombre de Dios. ¿Dónde estuvo la clave hoy? Concentrados, y la figura. Estaba guardadito en la banca. ¿El amuleto? Sí, entró, lo hizo, con eso, mire. Bueno, algo emocionante. Pequeño de estatura, pero grande de corazón. Felicidades, campeón. Gracias. ¿Cómo te sientes? Bien. ¿Qué vamos a dedicar de este triunfo, este gol? A mi mamá. ¿Cómo se llama? Yumel. Ah, bueno, campeón. Profe, felicidades y a disfrutar. Gracias a todos, gracias. Bueno, son las personas del campeón del equipo La Masía, mi estimado relator, mis estimados compañeros, ustedes tienen más, mientras buscamos invitados. Claro que sí. ¿Alberto? Claro que sí, e integremos también a Álvaro Sarmiento, que ha llegado aquí a la parte alta. Don Álvaro, también su impresión, don Álvaro. Don Álvaro. Muy bien, ha terminado entonces esta cuarta edición del Mundialito en Comesa, dejando un gran campeón como es el equipo de La Masía. El equipo de La Masía, de la Masía del Norte de Santander, excelente, un juego bien planteado para la final, espectacular como lo manejó el técnico, y a la verdad se llevan el reconocimiento de todo el mundialito por parte de los técnicos, por parte de los organizadores. Muy bien, vamos, allá está Isauro con invitados. Bueno, invitados con Emiliano Palacio, ven acá, gran jugador, hoy también se destacó, desafortunadamente no pudieron, pero la frente en alto, Emiliano, ¿no? Sí, claro. Sabemos que hemos llegado muy lejos, el equipo estaba muy duro, pero nosotros dimos lo mejor. Nos vemos en diciembre, Dios mediante, en la mesa de los Santos, ¿no? Allí sí vamos a ganar. Claro, con toda. ¿A quién le dedicas este partido? ¿A quién vamos a saludar a esta hora? A mi mamá y a mi papá. ¿Cómo se llaman? Alejandro Palacio y Yesenia Lopera. Bueno, ya. Tranquilo y a seguir, a celebrar porque todos somos campeones, ¿no? Gracias. Muchas gracias por invitarnos y sí, todos somos campeones. Felicitaciones a Incomesa. A Incomesa por ese mundial y muchas gracias por invitarnos. Vale, campeones todos acá. A esta hora, mis estimados amigos, el hombre de Estudiantil Fútbol Club, compañeros. Bueno, continuamos en estos actos que nos conducirán a la premiación ahora del cuarto mundialito Incomesa, que ha llegado a la parte final. Vamos de una vez a la parte baja, en la planta 2, perdón, más voces de los protagonistas. Bueno, acá seguimos en parte baja con el popular Xavi, defensa central, ¿no? Sí, señor. Bueno, sensaciones, ¿qué se te pasa por la mente a esta hora? Alegría, felicidad. ¿Cuántos títulos lleva ya? Ya llevo 1, 2. Bueno, nos acercamos acá. ¿Y a quién le quieres dedicar este triunfo? ¿Quién te acompaña hoy?
se lo quiero dedicar a mi mamá, a mi papá y a mi familia que me está viendo en ese preciso momento. ¿Y a quién más? ¿Una noviecita por ahí, una amiguita? No, nadie. Bueno, a seguir preparándonos y nos vemos, Dios mediante, en la Mesa de los Santos en diciembre. Gracias. El gran Xavi de Colombia, una de las figuras de este mundialito. Y comienza, relator, relator, usted tiene la palabra. Sí, señor, nos preparamos entonces para el acto de premiación. Ya está el equipo de barranqueños en la cancha. También se preparan los muchachos de la Masía, los muchachos del equipo de Deportivo Estudiantil. Y para cerrar con broche de oro lo que ha sido esta fiesta deportiva, que ha reunido lo más selecto de esta categoría aquí en Melgar, departamento del Tolima. Muchas gracias a todos los amigos que nos se han conectado para observar esta fiesta deportiva del fútbol en esta categoría en diferentes partes del país y del mundo. Para ellos, un abrazo a la distancia. Nos vamos para planta baja. Bueno, seguimos con más invitados. Profe, el entrenador del equipo estudiantil de Antioquia. Al final todos son ganadores, pero rápidamente, ¿qué análisis hacen? ¿En qué piensa usted a su criterio personal pudo haber estado la falla? Profe, nuevamente bienvenido. Bueno, las finales son partidos muy difíciles, en donde si hay una sola desconcentración, ahí podemos cometer errores que ya después no se pueden remediar. Entonces creo que por ahí pasó la pérdida de la final y tal vez no estuvimos muy claros a la hora de definir. Bueno, tendremos revancha, Dios mediante, en diciembre, ¿no? Ahí sí con toda, a morir, como se dice popularmente, para conseguir el primer título en la Mesa de los Santos. Sí, señor. Muchas gracias. Profe, gracias. Felicitaciones. Somos campeones. ¡Sami! Ok, voy aquí porque ya va a empezar el protocolo de la clausura. Vamos a hablar también con la juez FIFA, que tuvo este campeonato. A ver si me ayudan con esa imagen, porque creo que ella no va a conseguir entrevista. No estoy seguro. Ya aceptó. Bueno, vamos entonces con Isauro en la planta baja. Por favor, Isauro. ¿Isauro? Bueno, Isauro, por favor, vamos con usted. Vale, estamos, seguimos acá, protagonistas de esta gran final de este torneo del Mundialito Incomesa, y tenemos a una jueza que es con trayectoria internacional. Bueno, ¿cómo analiza usted este tipo de torneos, este tipo de procesos formativos? Bienvenida y buenas tardes. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Me parece una excelente idea que apoyen el desarrollo del fútbol infantil. De carácter formativo, donde nosotros nos veamos involucrados de primera mano, porque esto nos ayuda a disminuir la cantidad de violencia que se está presentando a nivel de los aficionados y demás. Entonces, es muy bueno, muy bueno, bueno. ¿Ha tenido la oportunidad de participar en un torneo de esta categoría o cómo es ese tema? No, mira, te cuento que es la primera vez que arbitro una final de un evento como este, un evento similar, donde se siente un ambiente espectacular, donde se ven los niños que quieren participar, el apoyo de los papás entregados y demás. Entonces me parece fenomenal, espectacular. Usted que tiene amplio recorrido, ¿no? Sí, gracias a Dios. He tenido la oportunidad de arbitrar una Copa Libertadores y participar en Liga Profesional Femenina. Entonces eso nos ayuda mucho, gracias a Dios. Vale, gracias, y las puertas del Mundialito siempre abiertas para usted. Mil gracias, por aquí estaremos con toda la actitud del caso. Gracias por la invitación. Vale, la juez central del partido de esta final, agradecerle a ella por estar con nosotros. Compañeros, ¿ustedes tienen más información? Ok, aquí tenemos los niños de la Masía, aquí festejando su título en la cámara 45 de Alexis Sánchez. Gracias, Alexis. Igualmente a Junior Devia en cámara 27, salud cordial. Y por supuesto a Néstor Palacio ahí frente a la operación. Frente a la operación, Néstor Palacio, dije yo, correcto. Néstor Palacio frente a la operación aquí en la producción y todo, ¿no? Como cinco cargos, ¿no? Bueno, nos vamos con la premiación de esta gran final. Pero antes, este mensaje que es muy importante. Observe lo que es esto es lo que viene.
Vuelve a Santander las emociones del mejor torneo de fútbol base de Latinoamérica. Quinta edición del Mundialito Incomesa, diciembre del 2021 en la Mesa de los Santos. Cuatro categorías en fútbol 8, sub 7, sub 8, sub 9 y sub 10. 5 millones de pesos entre los técnicos del podium. Máximo 16 equipos por categoría. Inscripciones hasta el 15 de octubre del 2021. Informes WhatsApp 310-289-8760. 310-289-8760. La quinta edición en la hermosa Mesa de los Santos. Planta baja, joven. Gracias. Bueno, terminamos acá, invitados especiales, el goleador del Mundialito Incomesa, Alessandro Ramírez. Bueno, al final, felicidades, ¿no? Sí, me siento muy feliz de haber quedado campeón y este triunfo lo dedico a mi abuelita. Bueno, acá tenemos a la mamá del campeón. ¿Qué se le viene a la mente, el corazón? ¿Qué siente? Doña Zaire, bienvenida. Muchas gracias, de verdad, estamos muy agradecidos por la atención que nos prestaron aquí en Melgar. Muy bien este torneo, excelente organización, todo. Y no, contenta. Dijimos de un principio, venimos con todo a llevárnosla y así fue. Para Cúcuta, norte de Santander. Un orgullo, ¿no? Tener a su hijo goleador en un torneo quizás el más importante en Colombia y a nivel de Latinoamérica. Sí, bueno, gracias a Dios él ya había tenido la oportunidad. Él fue goleador en Bucaramanga. Sí. Él fue el goleador también en Bucaramanga y gracias a Dios también se dio ahorita. Bueno, felicidades y que siga disfrutando. Muchísimas gracias, de verdad, gracias, muy agradecida. Bueno, son los protagonistas a esta hora de la tarde. Ustedes, compañeros, en parte alta, sigan con más de este cierre del Mundialito Incomesa. Claro que sí, porque estamos ya a minutos de la premiación y clausura de la cuarta versión del Mundialito Incomesa. Y recuerde que el quinto viene ahora en diciembre, en la hermosa Mesa de los Santos. Eso va a ser ahí precisamente en el Pony. Gran escenario para esta quinta versión. Y en diciembre, qué bueno ir al parque y observar a estos niños. Aunque ya no solo estos niños, también va a haber aparte de la sub-10, habrá sub-7, sub-8 y sub-9. Es decir, habrá cuatro categorías en diciembre en la quinta versión del Mundialito Incomesa. En la hermosa, en la bella Mesa de los Santos. Bueno, los que están abajo coordinando, a ver si avanzamos con la premiación para ir bajando ya el telón de esta fiesta. Agradecimiento a Melgar Tolima, que ha recibido puerta abierta al Mundialito Incomesa, a toda la gente que ayudó para hacer posible el evento. Muchas gracias. Y por supuesto, gracias a Dios, porque gracias a Dios estamos acá con ustedes en este servicio internacional desde el estadio en Melgar, Tolima. Vamos a ir detallando lo de la premiación. Hay que indicar que los 32 equipos que participaron en el torneo, todos reciben premiación. Y ya, en este caso, pues un tema muy puntual, donde el campeón, aparte de sus medallas, sus trofeos, recibe balones, el subcampeón recibe también implementos, guayos, en este caso, para el campeón. Y una pequeña suma, mi querido Néstor, 10 millones, vaya usted y consígalos, 10 millones que recibe la Masía como equipo campeón y 5 el subcampeón, en este caso el equipo estudiantil de Medellín. Y también en tercer lugar recibe platica, 1 millón, en este caso para Barranqueños. Saludo a la gente de Barranqueños y toda la gente que hizo parte de esta gran fiesta deportiva aquí en Melgar. Sammy Montesino, a comentarnos todo lo que está pasando, es que vino. Bueno, señoras y señores, en estos momentos se están preparando lo que es el proceso de premiación por parte de la organización del Mundialito, el cuarto Mundialito Incomesa. Una canícula que cae aquí fuerte sobre esta zona del país. Estamos en el municipio de Melgar, departamento del Tolima, y ellos se van a preparar los equipos para recibir su premio. Está el Deportivo Estudiantil, está también la Masía de Cúcuta. Y vamos a ver lo que es la premiación de este torneo, que es el mejor a nivel nacional y uno de los mejores de América Latina. Así que, señoras y señores,
prepárense para esto que será la premiación aquí en la Villa Deportiva Las Vegas. Esto está bueno y se pondrá mejor. Isauro, ha sido un torneo maravilloso, precioso. Muchos se fueron con grandes expectativas, con muchos sentimientos, con mucha nostalgia. Y otros están aquí listos para recibir su premio como ganadores de este torneo de fútbol base. Ganadores también las personas que estuvieron conectadas durante todos estos días a través del Facebook Live. Hoy tuvimos un récord en sintonía, en reproducciones, en visualizaciones. Superamos los 500 o las 500 personas, mi estimado relator. Eso la verdad que nos llena de mucho orgullo y nos motiva a seguir trabajando, a seguir rompiéndola, como se dice popularmente. Reitero, más de 500 personas en esta gran final. Final que se llevó el equipo en la Masía de Norte de Santander. Saludamos especialmente a todas esas personas que están en esa hermosa, linda, próspera región del país. Un abrazo fronterizo desde Melgar, Tolima. Igualmente para la gente del equipo estudiantil, un abrazo a todos en Medellín, sus alrededores, el Valle de Aburrá, todo Antioquia, porque también son unos ganadores. Todos son ganadores. Todos son ganadores. Entonces la Masía, que ha jugado literalmente todas las finales, se alza como el mejor equipo de esta cuarta edición del Mundialito Incomesa y nos preparamos para vivir las emociones de la quinta. La quinta que se llevará a cabo en la Mesa de los Santos, en territorio santandereano. La quinta edición del Mundialito Incomesa. Hoy precisamente se cierran las inscripciones, hoy 15 de octubre, para vivir las emociones entonces en territorio santandereano, la Mesa. Recordamos, en la Copa Plata, el campeón fue Sneijkan de Santa Marta, equipo que está representando a todo el Magdalena. Sneijkan, muy buen equipo, se lleva el título entonces de la Copa de Plata en un partido reñido, en un partido vibrante contra Forgerón de Bogotá, Forgerón Fútbol Club de Bogotá. Felicidades entonces a todos en Santa Marta. Oiga, Santa Marta y Cúcuta de fiesta, mi estimado relator. Sneijkan, campeón de la Copa del Plata, y el equipo La Masía del Norte de Santander, campeón de la Copa de Oro. Entonces, felicidades a todos en Santa Marta, felicidades a todos en Cúcuta, mi estimado relator. Bueno, en este tercer lugar se va a premiar el tercer lugar. Y estamos en el estadio, estamos en la clausura, en la premiación, para estar contentos, alegres. Estamos con vida. Medalla de bronce entonces para el equipo de Barranqueños, tercer lugar. Ahí está el equipo de Barranqueños, el equipo de amarillo y rojo, que va a recibir su medalla al tercer lugar. Una gran presentación del equipo de Barranca Bermeja, que va a recibir su medalla también los muchachos del Deportivo Estudiantil de Medellín, que han venido a hacer presencia en este certamen, y por supuesto el equipo de la Masía como gran campeón. Totalmente, relator, desde la fase de grupos demostró ser un buen equipo, tiene elementos importantes, tiene al jugador que más goles marcó, como Alessandro Ramírez, con 22 tantos, mi estimado relator. Bueno, estamos aquí, señoras y señores, en el estadio La Villa Deportiva Las Vegas. Esto es aquí en el municipio de Melgar, departamento del Tolima, en la premiación del cuarto torneo Mundialito Incomesa, que se realiza todos los años y que se había aplazado por aquello de la pandemia, pero finalmente y felizmente se está llegando a una edición más de este torneo, uno de los mejores, si no el mejor de Colombia, y uno de los mejores de Latinoamérica. Así que vamos a escuchar, Sammy, escuchemos la ceremonia, por favor. El rendimiento de cada uno de los equipos con esta premiación. Ahí está. Los organizadores están citando a los muchachos. Ahora sí,
tercer lugar de nuestro mundialito y con esa felicitaciones, barranqueños. Barranqueño que ocupó el tercer lugar, ahí está Polita colocando las medallas a los niños. Está Polita colocando la medalla a los chicos del equipo de Barranca Bermeja. La presencia también de la prensa nacional. Felicitaciones a los muchachos del Club Barranqueños, que en estos instantes está recibiendo. Ahí está Marian López, que es portero también de la selección Santander. Está Taborda. Está el jugador Carreño. Está Miller Galeano. Está Sheriff Samuel Segura por parte del equipo de portero. De Barranqueños. El profesor William, técnico del equipo de Barranqueño. Muy bien. Y ahora sí, las manos arriba. De bronce de nuestro mundialito y comienza Barranqueños. Felicitaciones una vez más y gracias por visitarnos nuevamente en el Mundialito Incomesa, por participar nuevamente en nuestro torneo. Nos vemos en una próxima. Estamos en el acto de premiación del cuarto Mundialito Incomesa, que termina hoy con este acto de premiación. Nos preparamos. Está entregando las medallas Polita por parte de la organización. Vamos a recibir medalla el director técnico, el asistente técnico y el delegado también. El cuerpo técnico también recibe la medalla correspondiente para que lo tengamos pendientes, profes, y pasen de una vez. Vamos a premiar la medalla de plata, el segundo lugar, los subcampeones de nuestro evento, de nuestra cuarta edición del Mundialito Incomesa. El segundo puesto lo ganó, ¿y de qué manera? Club Deportivo Estudiantil de Antioquia. ¡Felicitaciones! Obtienen el subcampeonato de nuestro certamen. Eso, ganar un título. ¡Felicitaciones! Bueno, ahí está el Club Deportivo Estudiantil, que ha venido desde Medellín y se ha coronado como subcampeón de este torneo, la Copa de Oro del Cuarto Mundialito Incomesa. Ellos también están preparados, están listos para recibir su galardón con subcampeones en este evento, en esta competición. Ahí estamos observando a la Turbina Medina, a Otálvaro, también a Giraldo, a Raven, a Sánchez. Estamos observando al arquero Emiliano también, que está haciendo presencia junto con el cuerpo técnico. También está el Pipe Borja, que es sobrino del jugador Borja, que estuvo en la Liga Deportiva Universitaria de Quito y también en el América de Cali, Martínez Borja. Aquí están los muchachos, Samuel Rendón, la parte técnica, que hace presencia. Hay una premiación adicional a la medalla que recibe el segundo puesto de nuestro Mundialito Incomesa. Los subcampeones reciben, cada uno de ellos, un balón Golari. El balón oficial de nuestra cuarta edición del Mundialito Incomesa se lo llevan cada uno de los jugadores, así que vamos a proceder con la entrega de los balones para cada uno de ellos. Para que levanten esa cara. ¿Contentos?
porque ganan un subcampeonato, vea que eso no lo ganan todos. 32 equipos participaron y ustedes están ahí, con la medalla de subcampeones de la cuarta edición del Mundialito Incomes. Está Paulista entregando los balones en compañía de su querida madre Andrea Herrera. Esta es una manera de estimular a los chicos para que lleven también algo a sus casas. Y cada vez que un niño de eso vea ese balón, se va a acordar que estuvo aquí en el Mundialito Incomesa. Algunos reciben también medallas, por supuesto. Entonces, estamos llegando a la parte final de este cuarto Mundialito Incomesa, que ha tomado como sede Melgar Tolima. Club Deportivo Estudiantil de Antioquia, subcampeones de la cuarta edición del Mundialito Incomesa. Equipazo, gran equipo, a seguir adelante, a ganarlo todo. Felicitaciones a los profes también, por supuesto. Un aplauso también y gracias por participar en el Mundialito Incomesa. Nos vemos en una próxima, allí les esperamos. Esta es la información que tenemos aquí desde el Estadio La Villa Deportiva Las Vegas, en el municipio de Melgar, Tolima. En el marco de esta clausura ya del cuarto Mundialito Incomesa. Ahora vendrá el campeón. Ahí están alineados los muchachos de La Masía, están ubicados allí, debajo de su bandera color blanco y azul. La información que tenemos aquí, originándola desde la Villa Deportiva de Las Vegas, en Melgar, departamento del Tolima. Está cayendo el telón de este cuarto Mundialito. Esos trofeos también que se ganan, unos en el arco, otros con el gol. La valla menos vencida del Mundialito Incomesa la tuvo precisamente el Club Deportivo Estudiantil de Antioquia y se llevan el guante de oro. Así que invitamos al portero, sí señor, a que se acerque para recibir el guante de oro. Es que Emiliano hizo de todo en ese arco. Adelante, Emiliano, y felicitaciones. El aplauso para Emiliano. Recibe el guante de oro. Guante de oro para Emiliano, el arquero de Deportivo Estudiantil. Ahí está Paulista, lista para seguir entregando otras medallas. Y viene a continuación. Y el encargado de los goles que aportaron para llevar a su equipo a la cima, a lo más alto de nuestra cuarta edición del Mundialito Incomesa. El botín de oro. Como goleador de certamen, ustedes lo saben, ustedes lo conocen, ustedes lo vieron. Alexandro Ramírez, goleador, va a recibir su trofeo. Ahí está. Paulista entrega ese trofeo a Alexandro Ramírez, goleador del equipo de La Masía, que es un chico de Ureña, Venezuela. Esteban Alexander Ramírez. El balón de oro que se va a entregar al mejor jugador del torneo. Vamos a ver
¿A quién se le va a otorgar ese Balón de Oro de este torneo? Se están preparando los chicos. Individual. Balón de Oro. Vamos a ver a quién se lo entrega. Estamos en el cuarto torneo mundialito Incomesa. Alexandro Ramírez se lleva como goleador y también como mejor jugador del campeonato. Mejor goleador como el goleador y el mejor jugador del torneo. Alexandro Ramírez, chico de Ureña, en la frontera colombo-venezolana. ¿Dónde llegará? No se sabe. Porque tiene fútbol, tiene goles. Y vaya usted a saber si de pronto va a terminar en un equipo profesional de Colombia o de otro país. Porque fútbol tiene, goles tiene. Esa manera de definir. Felicitaciones, Alessandro. Ha sido un honor tenerte con nosotros. Ya había estado en Santa Marta, pero casi que recién vinculado a la Masía. Bueno, seguimos en la premiación aquí en Melgar, Tolima. De la cuarta versión del Mundialito Incomesa, que tendrá la quinta ya ahora en diciembre, o sea, la otra semana. En diciembre, en la hermosa, en la bella Mesa de los Santos, en el hermoso Pony Park, ¿no? Yo hermoso y bello. Allá estaremos si Dios nos da licencia, vida y salud. ¿Cuántas finales le ha narrado usted a la Masía, Sammy? Le he narrado con estas dos. La de Floridablanca 2018 y ahora 2021 en Melgar, ¿no? Es correcto, es correcto. Es un buen equipo, una escuela que tiene fundamentación, que ha dado muchos frutos durante estos años, en varias categorías, no solamente esta, en varias categorías. Y bueno, hoy se ha coronado una vez más campeón de este cuarto mundialito, la Copa de Oro. Ahí está entregando Polita esas medallas para colocársela a los campeones de esta Copa de Oro del cuarto mundialito Incomesa aquí en Melgar, Cundinamarca. Agradecimiento a todas las personas que han colocado su granito de arena, desde el más pequeño hasta el más grande, para hacer posible este gran torneo en su cuarta versión, como lo ha sido el mundialito Incomesa. También agradecimiento y reconocimiento a Alexis Sánchez en cámara 45, a Junior Devia en cámara 27, a Néstor Palacio en la dirección de todo el operativo, la transmisión, la operación técnica, por supuesto a los que aportaron su voz, Sammy Álvaro Sarmiento, Alejo Marulanda, Maribel Gallo, Isauro Rodríguez. ¿Quién me falta las voces, Sammy? ¿Quién me falta las voces de destacarlas? ¿Sammy? Pues está también... En lo que tiene que ver narradores, pues Álvaro, está también Alejo Marulanda, Maribel, que con sus voces... A todo el grupo de prensa, y por supuesto también a Fernando, ¿no? Fernando, ¿cómo no? Fernando Gómez, ¿no? Fernando Gómez y su grupo de trabajo, que está integrado por Camilo Borges, por Tati, que es la esposa, y que ha venido también a aportar algo de sus conocimientos. Viene con más trabajo. Mire las zapatillas que va a recibir la Masía. Miren nomás eso. Miremos las zapatillas que está entregando la organización del Mundial, del Mundialito. Muy bonitas. Para los narradores, ¿no hay zapatillas o sí hay? Los narradores narran con un micrófono, señor. Bueno, qué bonito esta clausura y premiación del cuarto Mundialito Incomesa en Melgar, Tolima, Colombia. Continuamos con esta programación en este día maravilloso. Hoy, viernes, aquí cuando se baja el telón en este cuarto mundialito Incomesa. Aprovechando los colegas también para hacer su videíto, su entrevista para los diferentes programas deportivos de nuestro país. Ojo, Sammy, lo que se va a entregar ahora
el trofeo de campeón, Sammy. Reláteme este momento que está esperando todo el mundo. Bueno, Colombia, se prepara el actual campeón, el reciente campeón de este cuarto mundialito en Comesa. Ahí están los chicos del equipo de la Masía. Ya recibieron las zapatillas, se las están colocando y de una, mi estimado Humberto, de una se las coloca. Sí, pero miren lo que va a pasar ahora, la entrega ahora del trofeo. Van a entregar el trofeo como campeón. Ahí lo tiene Doyan Céspedes, Jan Alcibiades Céspedes. Polita quiere entregar también el trofeo de campeón. Ahí está llegando la Masía de Cúcuta. Ahí vamos a tener que cambiar la cámara porque han cambiado el escenario. Bueno, mientras se acomodan usted, mi querido Sammy, narremos ahí está lo que está pasando ahí. ¿Qué está pasando? Bueno, que están los muchachos recibiendo el trofeo de campeón, Alexandro. Ahí está Harrison, Xavi, Hanier, Kevin, Esteban, Adrián, Juan Felipe, Santiago, José Luis Díaz, Santiago, Alexandro, el goleador, Ramírez, campeón de este cuarto mundialito en Comesa. El equipo de la Masía levanta el trofeo. Levanta el trofeo el equipo de la Masía con su campeón, con su goleador, Alexandro Ramírez, que ha llegado aquí para hacer goles, goles en cantidad, goles en abundancia. Están celebrando, están festejando los jugadores del equipo de la Masía, que se visten de gloria, se bañan de gloria, de triunfo, de victoria, el equipo norte santandereano, que se ha alzado con este título de la Copa de Oro en el año 2021. Con esa imagen de campeón, la Masía campeón del cuarto mundialito en cabeza, mundialito en Comesa. Oiga, con esa imagen, déjeme, por favor, con esa imagen de campeón de la Masía, campeón del cuarto mundialito en Comesa. Cuarto mundialito en Comesa. Con esa imagen lo vamos a dejar porque nos vamos. Gracias, Melgar. Gracias, Colombia. Gracias, Incomesa. Gracias, muchachos y muchachas. Gracias, amigos y amigas. Gracias, niños. Gracias, padres de familia. A todos, gracias. Pero en especial al más importante de todos. Gracias a Dios. Gracias a Dios por habernos dado permiso, por habernos acompañado, respaldado, presente en todo este momento, porque sin la fuerza de Dios, sin la ayuda de Dios, no se hace nada. Por eso, gracias, Dios. Nos vamos, gracias, Dios.